Se viene desarrollando desde hace 13 años alternativamente en San Javier y Villalegre, y lo que en principio fue una idea para las comunas contiguas, de a poco ha ido dando paso a lo que son hoy las Olimpiadas Especiales del Rotary. Fueron los carros, el fútbol, con los niños aquí. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Ganaron? Sí, ganamos. Me gustó jugar fútbol, me gustó a correr, todos participaron. Todos los otros. Llegaron desde temprano a la cita y dieron lo mejor de cada cual al defender la camiseta de sus escuelas y colegios, dejándolo todo en la cancha o la pista atlética. Bueno, esto para los chiquillos es un logro súper importante que ellos puedan participar acá debido a que lo esperan todo el año con ansia, se preparan, están súper entusiasmados al participar acá, entonces para el colegio se valora mucho esta actividad es así recreativa. Idea nacida en San Javier, que ya con 13 versiones se posiciona como uno de los encuentros importantes de la región y que visionariamente, desde sus orígenes, apunta a la inclusión social. Estamos realizando todo lo que es relacionado con la inclusión, tenemos programas con ellos, lo que son las escuelas deportivas integrales, y el realizar este tipo de actividad de manera en conjunta, mancomunada, con distintos servicios o entes, como es el municipio, nosotros como Ministerio IND, y también con una empresa que en este caso sería Rotary Club, es llegar a más niños que tienen estas capacidades diferentes. Por lo tanto, ellos hoy día han tenido una mañana formidable en donde han podido desarrollarse y ver sus caras felices, y eso es lo que queremos. Encuentro deportivo que a medida que va sumando versiones, gana también en el apoyo de las autoridades provinciales y regionales. Hoy día una Olimpiada con las escuelas especiales de la región marca un hito, y además un hito importante porque esta Olimpiada número 16, como bien mencionaba, lleva el nombre de Fernando Cisterna, que fue un gran líder acá en la comuna de San Javier, un emprendedor, fue un deportista, fue un dirigente social, y que hoy día pueda ser reconocido a través de esta actividad, yo creo que es muy loable. Recuerdo hacia un hombre que estuvo ligado profundamente a San Javier y que fue el impulsor de la idea. Él se preocupó del deporte porque siempre fue deportista. Desde entonces ha sido tan lindo que actualmente lo recuerden de esta manera, con niños especiales sobre todo. Así que estoy feliz. La Copa de las Olimpiadas Especiales Fernando Cisternas permanece por un año al cuidado del establecimiento ganador, honor que este año le correspondió a la delegación más lejana al encuentro. Este triunfo se dio también por una participación de los chicos deportivamente. Venimos de Cauquenes viajando, somos una ciudad vecina, orgulloso de los niños, de la participación de ellos en esta instancia recreativa que presenta Rotario en todas las fechas, cada una vez al año. Hoy convertido, junto a la Maratón Carlos Díaz Guidi, y en uno de los eventos deportivos impulsados por el Rotary de San Javier, el encuentro promete expandirse a toda la región. Por esta razón es que nuestro club, el año pasado, en el primer aniversario del fallecimiento de Fernando, decidimos que estas Olimpiadas llevaran su nombre. Tenemos ya el compromiso de la Seremi del Deporte y también de la directora regional del SENADI para que ojalá participen todas las escuelas especiales de la región del Maule, cosa que vamos a comenzar desde ya a cursar las invitaciones. El próximo año esta Olimpiada se va a realizar en el mes de abril. Una mañana de deporte que los niños y niñas esperan con ansias cada año y que de a poco se transforma en un evento con repercusión regional.